Hola gente, bienvenidos a Monster Vision. En esta ocasión les traigo una reseña un tanto especial, en el sentido de que no es cualquier película la que voy a reseñar, es nada más que una de las peores películas de todos los tiempos. Con tantas películas de pie grande, uno podría inferir que algunas son buenas, como las películas de Boggy Creek, Harry y los Henderson, otras son algo malas, como El simio del pantano, o El monstruo negro del río, pero nada se compara con esta película. Les hablo de La maldición de pie grande, del año 1975, que fue estrenada solamente en televisión en ese mismo año. En realidad, una porción muy grande de la película fue filmada en 1958, cabe mencionar que otras fuentes dicen que se estrenó en 1963, era una película titulada, Los adolescentes contra la cosa, cuya duración era solamente de 58 minutos, esta misma fue distribuida en los 90s con ese nombre, su historia no tiene nada que ver con Pie Grande, era sobre una momia monstruosa que asesina a unos jóvenes en las montañas. En los 70, tuvo nuevo metraje y fue transmitida ahora en una duración más completa de 88 minutos, algo más apropiado para televisión que la duración anterior. La dirección estuvo a cargo de Dave Flocker, él solo dirigió este filme, y claro que la película original de los 50s, trabajó como actor en Ground Zero, y en El complejo de Lucifer. El guion fue escrito por James T. Flocker, director de proyectos como El Grizzly y El Tesoro, La leyenda del cañón Puma, Fantasmas que todavía caminan, Contactos extraterrestres, y El barco fantasma. Supongo que es pariente del director. Por muchos años, fue olvidada después de su estreno, sin embargo, en años posteriores sería redescubierta por fans de cintas raras, se le conoce por ser dos películas juntas de dos épocas diferentes, y por supuesto, por ser increíblemente horrible, su baja calidad sorprendió a muchas personas que pudieron verla. La trama de la película es la siguiente. Un profesor da una clase sobre Pie Grande, un visitante cuenta la historia de cómo fueron atacados por una bestia mientras investigaban las montañas 15 años antes. La maldición de Pie Grande es una de esas películas que te encuentras un día en una tienda de garage. Su infame reputación de ser una de las peores películas de terror en la historia del cine no es exagerada, su poca ambición y gran pereza es reflejada en el producto final, una película basura cuya razón de ser todavía es un misterio para muchas personas. Mi teoría es que alguna compañía buscaba material que venderle a canales, y decidieron aumentar la duración de Los adolescentes contra la cosa, todo para hacer un poco de dinero y rellenar espacio en algún canal, pero esto es solo mi teoría. La mayor parte de la película se va en la versión original, la película de los años 50, la cual de por sí es realmente deficiente, carece de todos los elementos que hacen a una película con calidad, es extremadamente lenta, lo cual no es malo, disfruto personalmente de muchas películas que tienen un ritmo lento y se toman su tiempo, pero esta es la clase de película en la que no ocurre nada, hay muy poco movimiento en la pantalla, solo se va el tiempo en tomas de la naturaleza, y en gente caminando de un lugar a otro, es la manera más molesta de alargar una película de clase B, además de que sus efectos especiales dejan mucho que desear, aún para los 50s el monstruo se ve increíblemente barato y horrible. Como era de esperarse, el guión no es para nada cautivador, en la película original solo vemos a estudiantes tontos de los años 50, son lo estándar para aquellos tiempos, sin mencionar que las actuaciones no son para nada buenas, aunque uno ya se lo espera. Frente al filme original, vemos los nuevos minutos de metraje que fueron incluidos en su versión para televisión, llenos de diálogos idiotas y conversaciones poco convincentes sobre la existencia de Pie Grande, lo peor es que cuando se acaba la historia que cuenta el invitado, ni siquiera le dan un desenlace a las escenas de la clase, solo se olvidan de todo lo demás cuando la cinta original termina, si tiene una introducción es lógico que tenga una conclusión, al parecer los cineastas no pensaron lo mismo, no sabemos qué ocurre con la clase, pero no es como si realmente nos importe. Si hay algo que debo decir, es que esta es una de esas malas películas que tienen una atmósfera hipnótica, capaz de adentrarte a un mundo único e inigualable, tal vez no intencionalmente, pero es cierto que a veces las escenas de naturaleza son efectivas, claro que esto no la salva de ser terriblemente aburrida y tediosa, es de esos filmes en los que te quedas dormido mientras la ves, o que simplemente te quedas viendo a la pantalla pensando en otras cosas, cada minuto de su duración puede llegar a ser
dolorosamente pesado, hasta el punto en el que quieras renunciar. Debo confesar que a pesar de ser una de las peores películas que he visto, La Maldición de Pie Grande podría satisfacer a muchos fans de las malas películas, que a pesar de que muchos confunden a cosas raras como Troll 2 con cintas malas, La Maldición de Pie Grande nos muestra el tipo de películas de las que casi nadie habla, las verdaderas malas películas que tienen elementos interesantes, escondidas en lo más profundo del abismo cinematográfico. El verdadero error del filme es que es muy monótono, pues a pesar de ser poco profesional, sus momentos de terror se podrían disfrutar por lo cutres que son. Estoy seguro de que si se le modificaran algunas cosas, se podría hacer de esta una mejor experiencia, como recortar escenas que no aportan nada, así daría todo su potencial como una película de clase C de monstruos, aunque en realidad, se ha convertido por sí misma en una cinta clásica en el mundo del cine extraño. Es obvio que no la recomiendo, posiblemente para los curiosos que quieren saber qué tan mala es, tendrán que pasar por escenas lentas, malos efectos y peor iluminación. Bueno gente, eso sería todo en cuanto a esta cosa, si la quieren ver pueden hacerlo, pero están advertidos. Diría que es peor que Monstroid y que Bigfoot, pues al menos esas películas tienen algunas otras cosas que las pueden redimir, no obstante, La Maldición de Pie Grande no es absolutamente terrible. Espero que les haya gustado el video, dale like, comenta y suscríbete para más reseñas a películas de terror y de culto. Denle like a la página de Facebook, y visiten Vulture Entertainment para ver películas cutres. Si quieres que hable de una película o de un tema dilo en la caja de comentarios, pero recuerda que es solo una recomendación, por lo que puede que no la haga, o puede que tarde un rato en hacerla. Sin más que agregar, me despido. Think this movie's bad? Well, wait till you get a load of the monster! Coming up next, and next Saturday, TNT's Night Watchmen, Penn and Teller boldly take you on a guided tour of Monsterama! This is Monster Vision, a simple television experiment gone completely berserk!